En este momento nos encontramos en Capitanejo, los jóvenes del estado Táchira que venimos de la Avanzada por la Libertad. Fíjense en lo siguiente, aproximadamente unos 10 kilómetros antes de llegar a Capitanejo fuimos emboscados por grupos irregulares, por colectivos de este narcogobierno, por colectivos amparados por esta revolución, con pistolas, ametralladoras, chopos, con lanzagranadas, con granadas, amedrentándonos, nos robaron todo. Teléfonos, logística, ropa, nos dejaron así como estamos. El equipo de periodistas fue totalmente vulnerado y robado, arremetieron, tenemos compañeros ahorita en las unidades médicas, sin embargo, gracias a Dios pues nos dejaron vivos y gracias a Dios pues nos dejaron firmes. Y quiero enviarle un mensaje a todo el mundo en general. En primer lugar, a la oposición venezolana y a la mesa de la Unidad Democrática. Nosotros no podemos seguir permitiendo esto. Nosotros debemos colocarnos los pantalones y saber que Venezuela está en una etapa crucial y que merecemos un cambio. Y al oficialismo, hermano, todos ustedes también son venezolanos. Y nos necesitamos todos para alcanzar el cambio que necesitamos en Venezuela. Nosotros no merecemos esto. Toda Venezuela merece unión y toda Venezuela merece un cambio. Y quieren saber una cosa. A pesar de que nos dejaron sin nada, a pesar de que en este momento arremetieron contra nosotros y quisieron vulnerarnos para que nos regresáramos del estado Táchira, hermano, el objetivo es llegar a la ciudad capital y así sea descalzo, nosotros vamos a llegar a la ciudad capital. Así sea sin ropa, nosotros vamos a llegar a la ciudad capital. Y a Caracas vamos a llegar porque el cambio en Venezuela viene y nada lo va a detener. Muchísimas gracias. Okay. Estamos luchando por los derechos de todos. Bien, pana. Bien.